pequeña diferencia en cuanto a comunicación, pero lo tenemos ahí pegadito, así que ahora lo vamos a saludar. Buenas noches a todos, un nuevo programa, programa número 148 de Motorlat. Y hoy nos acompañan Estefanía, José Carmona, Juancito, Enrique Scalabroni y Beatrice, una colaboradora que ya en su momento participó en los programas y la tenemos acreditada para la última carrera de Abu Dhabi. Hola Beatrice, ¿cómo estás? ¿Bien? Bueno, un gusto tenerte nuevamente con nosotros, Bueno, muchas cosas para hablar, muchas cosas para debatir, muchas cosas que son polémicas y antes que nada, por algunos desubicados, por algunas personas que no hacen bien y hacen mal, fue, a ver, ¿cómo explicarlo? Fue algo que, en el caso puntualmente de los asaltos que hubo el fin de semana, ¿no? En el tema seguridad en el Gran Premio de Brasil, deja parado a los latinos, ¿no? Porque quieras o no, es en Latinoamérica y creo que a nadie, en ningún país, le gusta justamente que suceda esto, más en un evento importante como es la Fórmula 1. Andy, se habló mucho de este tema ahí, ¿no? En el paddock. Sí, realmente, desgraciadamente, fue un tema central el fin de semana. Bueno, yo tuve la oportunidad de ir y ir todos los días al circuito en automóvil y todos confiamos mucho, bueno, en una aplicación que todos hoy en día conocemos, el Waze, y el Waze a veces te recomienda cuando hay mucho tráfico ir por caminos alternativos, ¿no? La cuestión es que en Sao Paulo, bueno, hay mucho tráfico continuamente, realmente. Es increíble la cantidad de tráfico que hay y es muy difícil, digamos, calcular un tiempo bien. Realmente hay que salir con muchas horas de anticipación para llegar a un lugar horario, ¿no? Y a veces el Waze ofrece rutas alternativas y en los alrededores del circuito de Interlagos hay ciertos lugares que, bueno, son, digamos, un poco más humildes o del estilo favela brasilera. Que bueno, obviamente, como en todos los lugares, puede haber gente malintencionada que quiera cometer algún delito, algún robo. Y este fue un poco el caso que fue el viernes por la noche. La gente de Mercedes se quedó hasta tarde. Bueno, esto lo tuve bien de primera mano, pues estuvimos presentes personalmente en la conferencia que dio Toto Wolff, en la cual habló específicamente de este tema el sábado. Y también Lewis Hamilton se habló específicamente de este tema también, y ahora les voy a contar un poco, pero básicamente lo que ocurrió fue contado, incluso hemos hablado con gente de Force India que venía en el auto que estaba atrás del de Mercedes, es que se fueron a las 10 de la noche del circuito y los asaltaron. Bueno, fue a punta de pistola, fue muy violento, la gente de Force India zafó, pero vio todo en primera plana, digamos, lo vio ahí adelante a metros de ellos, porque le tocó al auto que venía delante de ellos, que era el de los mecánicos de Mercedes. Fue un muy mal momento, hubo, según después dijo Lewis Hamilton, uno de los mecánicos le había dicho que había habido tiros, que le habían puesto la pistola en la cabeza a uno de los chicos. Bueno, nada, estaban muy, muy preocupados por el tema. Obviamente Toto de alguna manera esto vino a colación fue en la conferencia de prensa post quali que dio Toto Wolff y que la festejó mucho. Si ustedes se fijan en la televisión, él sí, festejó correcto. Muchísimo esa pole. ¿Por qué? Y cuando explica por qué la festejó, dijo: porque fue un día muy malo para nosotros, empezamos con nuestros mecánicos hacer anoche asaltados, tratar de después calmarlos, tratar de que todos hacer de que no pasó nada y seguir con el mismo empuje, y la verdad que fue un poco un premio porque la pasamos mal. Eso fue palabras de Toto Wolff, ¿no? Y después Lewis Hamilton más tarde iba también centralmente, está bien que Lewis Hamilton En la conferencia de prensa post quali tenía un humor especial, aunque creo que se comportó como un excelente caballero, realmente me saco el sombrero.
Pero el tema central que habló en ese momento, más allá de su choque en la primera vuelta rápida de la Q1, fue este, digamos. De hecho, tomó preponderancia por sobre su choque en la vuelta 1, ¿no? O sea, y la realidad lo que decía Hamilton era, yo adoro Brasil, adoro la energía de la gente, Interlagos es una carrera que siempre entrega carreras divertidas, que a nosotros los pilotos nos gusta mucho venir acá, pero dice, esto pasa todos los años. El gobierno tiene que hacer algo Sí, pero o alguien tiene que hacer algo. creo que esta vez Andy fue peor, ¿no? Porque sabemos los antecedentes de San Pablo, que no es nada fácil. Sabemos el antecedente que pasó en su momento con Jenson Button. Pasó el año pasado también incidente con periodistas que salían de MediaCenter, que, a ver, para que la gente sepa un poquito más, ¿no? MediaCenter está abierto hasta las 10, 10 y media de la noche en cada circuito de horario local. Y son los últimos que se van realmente, porque hay mucha gente que se queda trabajando, escribiendo para su sitio web, o escribiendo para sus países y demás. Y yo creo que es complicado, porque la hora, esa hora, hice el circuito, es una boca de lobo, el circuito de Interlagos. Yo tuve la suerte de 2012 ir con la torcida brasilera a la recta opuesta e ir nuevamente en 2014. Perdón, 2015, 2016 fue Ariel. Y el 2012, recuerdo claramente que en el momento del Gran Premio hay policías de todas clases, de todas índoles, montada, con motocicletas, caminando, pero de tránsito, es cualquier cantidad de la gente de policía que hay. Pero en el momento que termina la actividad, en el Gran Premio, o sea, pruebas libres 1 o 2, lo que termina ese día, a la hora no queda un solo policía. Y si bien acá a Cota Franco, ¿no? Que está rodeado de favelas donde está el circuito, realmente es la boca del lobo porque no queda nadie. Y es más, tuve la suerte en el 2012 de ir con un grupo de amigos, que éramos 5 o 6 personas, y creo que zafamos por poquito de que nos asaltaran porque éramos 5 o 6 personas. Pero se nos habían pegado dos personas atrás, bastante jodida, ¿no? Por no decir otro término. Así que es complicado. Ahora, con todo esto, con todas estas cosas, Estefanía recién por chat interno decía zona liberada. Yo no sé si es zona liberada. A ver, es responsabilidad de promotor cuidar un evento así, Estefanía, ¿o no? A ver. En México está el autódromo Hermanos Rodríguez también está ubicado en una selva peligrosa, pero quizá el gobierno, inteligentemente, aseguró como si no hubiese nada, ningún policía, los puso todos para el Gran Premio. Ahora, me llama la atención que en Brasil no lo haga. O sea, y acá se notó peor, porque en otros años pasaba el hecho de Bato y después se reforzó hasta el final. Pero acá es muy extraño porque no solamente Mercedes lo sufrió de la peor manera, sino y Force India se escapó, sino que también una furgoneta de Williams se escapó y la de la FIA también, con algunos comisarios que estaban adentro también de esa camioneta, también se escaparon por mucha suerte. Además de que periodistas, como por ejemplo James Allen, bueno, comentó que usaba la aplicación, estaba atascado en el tráfico, se había ido del circuito de día y entonces la aplicación le decía que vaya por un atajo y se encontró que se tenía que pasar por medio de una favela y en ese momento vio que había un grupo de personas muy sospechosas con armas, estaba nervioso y bueno, por suerte escapó de esa situación. Bueno, también hay una anécdota de Joe Sauer, de que no fue por un robo que misteriosamente perdió dinero, pero en la zona del hotel. O sea, todo muy extraño lo que pasó este año Sí, porque verdaderamente, verdaderamente extraño. Andrés, ¿a vos te pasó algo puntualmente o qué fue lo que sentiste? Y ya ahora sí entramos en lo que es las pruebas libres 1, 2 y lo que es el Gran Premio. no, a mí el viernes, cuando me voy del circuito, yo no sabía todo esto, justo el Waze me hizo ir por una zona de favela, no era exactamente zona de favela. Y la verdad que me asusté un poco, pero no pasó nada, no vi nada. La realidad es que después de que pasó esto, el sábado a la mañana, cuando yo ya fui para la práctica libre 3, había policías sobre toda la avenida Interlagos, que son como 3 kilómetros antes del circuito. Cuando uno toma por ahí, por el camino que hace, generalmente
la última parte, que ya empieza a ser un poco más, digamos, fea, entre comillas, ahí había apostado militares, había apostado policías, obviamente ya estaban cortadas todas las calles, como es natural en un GP, lo cortan para que entre la gente, etcétera. Pero en un momento yo me paso y tengo que retomar para volver a la zona cortada. Yo tenía el car pass pegado, que es para poder pasar. Y me la, digamos, le pregunto a un policía y le digo, che, no puedo pasar por acá, tengo el carpas. Me dice, no, hoy no, disculpame. Él se disculpa conmigo, me dice, disculpame, pero después de lo que pasó ayer, nos dieron órdenes de que todos entren por esta calle. ¿Entendés? O sea, yo todavía no sabía qué pasó ayer. Y dije, ¿pasó ayer? Bueno, lo asumí, yo pensé que era que no había entendido, mi portugués tan pobre, que no lo entiendo. Y dije, bueno, por ahí no entendí nada. Y después cuando llegué y me enteré, ahí entendí finalmente lo que me había querido decir el policía, ¿no? Porque yo hasta ese momento no sabía qué era lo que había ocurrido. La verdad es que después, ese mismo día, ya con toda esta historia, salgo nuevamente a la tarde. Obviamente no me quedé hasta tarde. Los días anteriores me había quedado hasta las 7, 7 y cuarto de la tarde, que ya se hace medio de noche. Me fui 6 y cuarto, 6 y media. Y las camionetas y las vans que llevan a todo el personal de los distintos equipos iban custodiadas con una camioneta de policía adelante y con un patrullero detrás. Y iban en tándem como si fuera una escolta presidencial. Obviamente a los que íbamos en auto solo no, pero digamos que reaccionaron fuertemente con el tema. Pero hay una cuestión de fondo que evidentemente todavía hay que resolver ahí, ¿no? Sí, y para terminar el tema, Esteban Ocon en las redes sociales, en Instagram, publica un video en historias, ¿no? Esos son videos que duran un poquito tiempo, justamente que se está yendo custodiado adelante por un carro policía, ¿no? Tal cual. Ojo que tanta custodia no sirvió porque a una furgoneta que estaba gente de Sauber lo chocó a alguien. Ruth Bucón, que es la ingeniera del equipo, publicó una foto de la parte trasera diciendo que la habían chocado misteriosamente a propósito y que había otra gente extraña merodeando por allí. Bueno, estaban circulando. Sí. Es que mucho. A ver, tenés todo en contra, la verdad, porque por más policía que pongan, San Pablo es muy grande y una cosa que dijeron que a mí me pareció medio una cosa de la FIA de estas que mandó un comunicado diciendo que saquen los carpas y que nos saquemos todos la ropa de GP y que nos saquemos la acreditación. Es decir, que no parezcamos que vamos a la Fórmula 1. Sí, a mí me da la sensación de que fue un comunicado diciendo prácticamente no los cuidan nadie, así que tenemos que tomar precauciones nosotros. Precauciones, porque... sí. Pero te digo, sacar el carpas pegado en el parabrisas era virtualmente imposible. De hecho, la gente del alquiler de coche no sé cómo va a hacer para sacarlo, porque está pegado que no se sale. O sea, yo lo traté de sacar y la verdad que no pude. Y después, charlando con otros colegas, a todos se les rompió y después a uno no lo dejaban pasar porque estaba roto, ¿viste? O sea, bastante desprolija también, digamos, el comentario. Ya está, o sea, entiendo el sentido, pero bueno. Bueno, en definitiva, esperamos que esto no suceda más, porque la verdad que el GP es la gente, todo el marco es imponente y Interlagos es un circuito tan, tan lindo, que la verdad que esperamos que no vuelva a ocurrir. Ya podríamos... Però McLaren ha eliminato lo test con Pirelli, hoy han deciso ambos de eliminar los test que estaban previstos, entonces no están tan seguros. Exactamente. No, seguros no están, ojo. Y la sensación, ojo, yo tuve una sensación medio de miedo. Empecé a ver cuando el güey me decía, tengo una ruta más corta, no le daba bola, seguía con la mía. Claro. Y porque ya, es más, vi un mapa... Y dije, no, voy a ir por acá, por acá, por acá, que es como me mandó la primera vez, que eran avenidas principalmente. Pero la segunda vez me mandó como se estaban trabadas las avenidas, me mandó por adentro. Y por adentro a veces, uno si no conoce, es muy difícil. Pero bueno, difícil. Vamos al GP, Diego, ¿te parece? Sí, vamos al GP, que vamos a poner un poquito más de ritmo. Y bueno, valía la pena hablar de todas estas cositas pequeñas. Y bueno, creo que ya solucionamos el tema de los problemas de audio y la salida de todos, ¿no? Bien, perfecto.
Arrancamos con las pruebas libres 1 y 2, que fue un dominio absoluto de Mercedes, ¿no? Con un ritmo de vuelta muy bueno, muy interesante, y obviamente Ferrari atrás, no sé si ocultando o no, pero se le veía un poquito más atrás peleando con Red Bull, que finalmente Red Bull se tornó en conservador a raíz de los problemas ocasionados por los motores Renault y toda esta disputa que hablamos al principio del programa, ¿no? Ahí hubo algo interesante. Harley cumplía años, Estefanía, y qué manera mejor de festejar el cumpleaños con la rotura del motor, ¿no? La verdad, sopló la velita justo. Tenía humo por todo lado. Sí, decía para el colmo, venía como campeón del Mundial de Resistencia. Sí, tal cual, tal cual. Además, se enfrentó, tuvo una penalización, o sea, por los cambios de componentes, al igual que Pierre Gasly y Daniel Ricciardo. Sí, un problema con la unidad de potencia, obviamente. Y el debut de George Russell. ¿Qué me puede decir de este chico Russell? A ver, ¿Russell? La verdad... sí, pero... No, bueno, Russell puede ser llamado el nuevo Ocon, porque está muy cerca de Mercedes, y yo he leído en el blog de James Allen que puede hacer la misma carrera de un Ocon o de un Verlaine, puede ser tercer piloto de Mercedes, entonces es muy promete mucho, y escuchando sus entrevistas desde Brasil, él ha dicho que es listo para la Fórmula 1 y que es muy importante hacer estas libres y también las de Abu Dhabi, porque él tiene que ser listo si pasa algo como el año pasado con Bottas y Nico Rosberg. Entonces él espera mucho, pero no creo que hará el mismo de Bottas, pero bueno, es un chico muy talentoso. ¿Y vas a decir algo, Estefanía, al respecto? Sí, la verdad es que, bueno, viene de consagrarse campeón de la GT3 a una cita, faltando una cita para el fin de la temporada. En Fórmula 3 como que le costó explotar un poco, pero bueno, en GP3 logró más o menos crecer más. Ha probado varias veces el coche de Mercedes. Bueno, y ahora le ha tocado hacer libres en Brasil y lo va a hacer de vuelta en Abu Dhabi. Y por más que diga que esté listo para la Fórmula 1, la realidad es que el próximo año va a ser Fórmula 2. El problema está en qué equipo. Algunos lo sitúan en ART como compañero de Lando Norris, que es un peso pesado que viene, la verdad es que Lando es un verdadero talento. Yo diría que es un poco más que Russell y sería una prueba de fuego para él si está listo para hacerle frente al probador, al que es el reciente tercer piloto y probador de McLaren. Uh-huh. Así que va a ser va a ser muy interesante. Bastante interesante. Y ya entrando... No, quería hacer una sola cosa, un comunicado que salió hoy, que daría la impresión que mañana comunicaría a Williams el nuevo piloto, que sería... Robert Kubica, sí. Finalmente Williams se decide por Kubica, Enrique. Por eso, bueno, no, pero no es que todo estuvo organizado aquí en Brasil para darle la despedida a Massa. Sí, pero a Massa, sí. Y no se sabe si Massa haría la última carrera o no. No. La cosa es que es así. Robert Kubica está planeado hacer el test de post-temporada en Abu Dhabi. Massa va a terminar la temporada 2017 normal. El polaco viene, pero viene con bancada polaca. Viene fuerte. Viene fuerte porque Brasil hoy no tiene más inversión publicitaria. Sí. Entonces, pero parece que ya mañana o pasado darían el comunicado directamente oficial. Bien, esperemos entonces a mañana el comunicado. Igualmente se habló mucho y Radio Pado, como acotó un colega de ahí de Brasil, justamente decían de que Robert Kubica finalmente iba a ser, y Viat, con todo el dinero que aportaba y llevaba, no entró en la cerca de Williams, ¿no? Que eso lo debatiremos más adelante. Algo fundamental que pasó en la clasificación y volviendo al Gran Premio de Brasil, en la Q1
Finalmente, Hamilton se equivoca o se le va el coche de costado y se quedó sin clasificación. Ahora, yo me pregunto, ¿no puede haber pasado esto dos carreras antes, José Carmona? No es que se le va, no sé, algún problema tuvo. Es decir, yo ayer me cansé de mirarlo a ver dónde estuvo el error o si tuvo el problema. Él se culpó él. Sí, asumió responsabilidad totalmente toca, él. Sí, pero el auto toca muchas veces abajo antes de perder la cola. Sobre el cordón, sí. Toca muchas veces abajo y ahí después él lo pierde. Muy raro la forma que se va. Es decir, obviamente que él se echa la culpa a él y punto, y ya acabó. Pero es muy raro cómo se va, ¿no? Pero después de él se fue otro más. ¿Quién fue? Massa. Massa pudo controlar. Lo que pasa es que Massa lo controló. Pero igual, muchachos, pasaba algo muy particular en la quali. Yo estaba ahí, mira, yo dije, bueno, voy a ir a la Lanciña para ver los autos porque los quería ver pasar a alta velocidad, ¿no? Me voy, me sitúo ahí en el lugar. En el momento que levanto la vista, lo veo a Hamilton entrando a la Lanciña y empieza a tener este problema y se va de cola, justo en el momento que llego. Que Ariel me decía, ¿no lo filmaste? No llegué ni a sacar el teléfono del bolsillo cuando llegué. Pero fue justo en ese momento. La realidad es que todo el día del sábado estuvo llovinando intermitentemente. La pista, por más que se veía seca, era como que había un nivel de humedad en todo muy grande, porque estaba pasando un frente frío que después el sábado a la noche hubo una tormenta fuerte, digamos. Bueno, la cuestión es que quedó lloviendo todo el tiempo, con esta llovizna que era medio complicada, porque había por un momento llovizna y por otro momento amagaba salir un sol o había una resolana. Y la verdad que las condiciones de pista no eran las ideales. Justo en esa curva, bueno, vi el de Felipe Massa, también lo vi en vivo que lo recuperó, pero hubo un par más que se fueron, que no los pasaron en la tele, evidentemente. No se fueron, pero perdían la cola. Y digamos, los coches los veías que venían, perdían la cola y la siguiente venían más despacio. Es decir, eran condiciones bastante particulares las que se dieron, porque obviamente no daba para intermedias, pero también el auto perdía bastante adherencia. Pero una después, pregunta. ¿Ahí sí. Entraban como venían o tenían que tocar un poco el freno? ¿Sabes qué? Mira, no sé si freno, pero lo que se sentía, no bajaban cambio. Pero no es probable bajaban. Que asentaban el pie en el freno. Y es probable algo, pero esto fue una pregunta que se le hizo, bueno, y a Lewis Hamilton ese día se le preguntó. La verdad que Lewis Hamilton, nosotros pensamos que no iba a ir, y el jefe de prensa lo trajo, el de Mercedes, y empezó a hablar. Bueno, lo primero que habló fue lo que hablamos un rato, del tema de los robos, y después habló de eso. Al principio no quería decir nada, hubo dos, tres periodistas que le hicieron preguntas, bueno, ¿y qué te pasó? ¿Cómo fue el problema? Nada, cometí un error. La primera respuesta de él fue esa. No, cometí un error. Soy humano, me equivoco. Esa fue la primera respuesta que dio. Después otro le dijo, pero ¿no bajaste el cambio ahí? No, ahí no bajo cambio nunca. Así eran las primeras respuestas. Y después se empezó a abrir un poco más. No, bueno, a veces con las gomas frías pasan estas cosas, las condiciones de pista no eran las mejores, y la verdad es que en la primer flying lap, que es en la primera que aprieta, el auto se le va de cola. Es decir, él lo dijo, mirá, la verdad es que no me pasa nunca, no sé cuándo fue la última vez que me pegué de esta manera, la verdad que tengo que ir a buscarlo muchos meses atrás, que ahí el jefe de prensa se lo dijo, yo ahora no recuerdo el número, dijo, estoy tranquilo igual, no me gusta, pero bueno, mañana me voy a divertir. Eso fue el mensaje de él. Me voy a divertir mucho porque voy a tener que recuperar puestos perdidos durante todo el GP y eso a mí me encanta. Ese fue el mensaje de él, digamos. Claro, pero a mí se me ocurre, es ese tipo de curvas, como era en un tiempo la S del Ciervo, que había que entrar a hacer un toque sin levantar el pie del acelerador porque cuando lo levantas se te descoloca el auto. En cambio, te apoyan, pero él, como no tenía muchas vueltas previas,
Lo que ocurre es que él sacudió el auto de entrada y consideró casi el seco. En realidad, como dices tú, sí, no era seco. No, y aparte, Enrique, una cosa muy particular. Hacía frío. Yo estaba con campera abrochada en Brasil, digamos. Hacía 17 grados y con la llovizna y el viento, yo supongo que se sentían como menos. No, así además, que la temperatura de pista debe haber sido baja. Fue muy baja. También no generó gripa. Después hay otra cosa peligrosa de estos autos. Cuando tocas el freno trasero, no es como el auto normal. Este automóvil, cuando tocas el tren trasero, está haciendo, te pones en funcionamiento el KERS, que es un que hace, es un generador que el eje trasero mueve el generador y ahí recupera energía. Entonces, cada vez que frenar, no es lo que le da el piloto, sino lo que le da el piloto más el torque de frenada que genera el generador. Por ahí se pasó, porque consideró que la pista estaba buena y no estaba tan buena, y entonces superó el límite de tracción del eje posterior y partió. Claro. Pero bueno, fue muy llamativo y fue todo muy rápido. Estábamos acomodándonos para ver una gran quali y bueno, se va uno de los contendientes a la pole, obviamente. Igualmente fue una gran quali, ¿no? Porque realmente que quedó desplazado Hamilton, creo que después hubo cosas interesantes. La Q2, por ejemplo, Ocon quedó eliminado. Y Checo Pérez anduvo mucho mejor que Esteban, lo que fue el fin de semana. Y en la Q3, que es lo que más esperábamos todo para ya desembarcar en la largada, finalmente Bottas saca una vuelta mágica en los últimos minutos y se lo arrebata Vettel, que Vettel ya estaba confiado de que pudo haber quedado con una pole interesante. Y Vettel mismo dijo, porque creo que en ese momento, y corregime si me equivoco, Andy, empezó a llovinar nuevamente, empezaron a caer gotas. Sí, y, correcto. Y justamente Vettel en la primer tanda, en la primer corte, queda por delante de Bottas, ¿no? Pero en la segunda parte y en los últimos minutos, Bottas finalmente se lo arrebata. Ahí sí, seguramente Enrique va a decir si tenía o no tenía el botón mágico Bottas ahí puesto en el auto. Lo cual, todos vimos cómo se expresa Toto Wolff en esa vuelta, ¿no? Que hizo bien los deberes como tenía que haberlo hecho. A raíz de esto, inclusive en una parte, en las imágenes se ve clarito como Vettel no lo puede creer, se muerde el labio porque él dijo que apretó el primer sector, lo hizo con récord porque le había bajado unas décimas, pero perdió todo. Pero después se le fue. En el segundo y el tercero lo perdió, exactamente. Exactamente. Así que bueno, creo que ya con eso terminamos y definimos lo que es la clasificación. Y no, yo la única pregunta que me queda y que le escribí por Twitter es ¿cómo al iniciar el campeonato Bottas empezó a ganar carreras y empezó un poco y vino un poco la crisis psicológica de Hamilton hasta un punto que después empezó a estar entre 3, 5 y 8 décimas de Hamilton, no sé por qué, y ahora que después que ganó el campeonato se encuentra por delante de Hamilton? En cierta forma Hamilton vio que estaba andando muy fuerte, tenía que empujar y no quiso perder tampoco y se ve que arriesgó de más en la Q1 y se fue afuera. Pero mi pregunta es, ¿por qué Bottas vuelve otra vez después que Hamilton ganó el campeonato? Cuando al final parecía que... Bueno, hay dos cositas, Enrique. Yo te puedo responder una. Yo estuve en México y realmente en México se sabía desde el jueves que Mercedes iba a dar el total apoyo a Bottas para ganar el subcampeonato y arrebatárselo a Sebastián Vettel. Mercedes este año quiere llevarse la Copa de Constructores, que ya la tiene, la Copa de Piloto, que ya la tiene Hamilton, y el subcampeonato de Bottas. Quería llevarse el 1, 2, 3, totalmente Mercedes. Es así de sencillo. Por eso aparece nuevamente Bottas. Pero es muy buena tu pregunta y muy válida, y yo te voy a dar mi respuesta en mi opinión personal. Finalmente, ¿por qué entonces achacamos tanto a Bottas, que está haciendo el papel de segundón? ¿O Mercedes lo vas a hacer el papel de segundón, Enrique? Haría esta pregunta, ¿no? Claro, no, pero se confunde, porque en realidad son más honestos en Ferrari. Dicen, este es número uno, este es número dos. Correcto. Y si te está adelante, va a tener que levantar el pie y dejarlo pasar. El problema es, para que no se planteara una situación de tener dos pilotos que van fuerte, porque vieron que Bottas, nadie pensaba que podía ganar carreras, se ganó dos carreras cuando Hamilton gritaba, este auto no se puede manejar en medio de la carrera. Así que
¿Qué ocurre? En un momento el mismo Wolff dijo, vamos a tener que hacer lo que está haciendo Ferrari, definir por un piloto uno y un piloto dos. Y de ese momento, después que dijo eso, después de que él había ganado, ¿dónde fue que ganó la segunda carrera? ¿En Rusia? No sé dónde fue que ganó. Primera carrera que gana Bottas es en Rusia y la segunda es en Austria. Ok, después de Austria él dice, me parece que vamos a tener que tomar una decisión como hace Ferrari. Y después de ahí nunca más anduvo. Ahora anduvo de nuevo porque necesitan el campeonato, el bicampeonato, ¿cómo se llama? El subcampeonato. Pero después en carrera se ve que Bottas por algo dice, me siento avergonzado de este resultado que tuve. Se ve que él no llegó en carrera a mantener el ritmo toda la carrera y ya de partida se le escapó Vettel, o sea, se le escapó y le partió mejor y se le escapó. Y después él no pudo llegar a controlar a Vettel. Y también el mismo Raikkonen perdió mucho el inicio, porque si no lo hubiese pasado. Sí, totalmente. Y bueno, ya que desembocás, Enrique, desembocamos en la largada. Porque la largada, Bottas, claro, aparentemente, en lo que se ve en las imágenes, larga bien y Vettel larga bien. E inclusive después, en conferencia, en rueda de prensa y en el corralito, y Andrés no me va a dejar mentir, Bottas dice que se queda patinando y deja la puerta abierta. Error de Bottas en dejar la puerta abierta porque Vettel también, él siente que patina, pero sigue acelerando y desemboca estando primero en la S de escena, ¿no? A ver, es algo contradictorio esas dos cosas, porque Vettel dice que patina, no fue su mejor largada, pero también Bottas dice que patina y no fue su mejor largada, bueno, pero, y queda abierta la puerta. ¿Sabes qué pasa? Entre patinar y patinar, el que patina más es el que pierde. Claro, Vettel lo que dijo es que Le puso Bottas que ¿cómo se llama? Que Vettel. Por eso. Claro, Vettel lo que dijo es que él también patinó, pero parecía que él patinó. En sus primeras sensaciones, claro, patiné. Pero después se dio cuenta que Valtteri también había patinado. Y en definitiva lo que pasó es que Vettel patinó menos que Valtteri. Sí, claro. Eso es lo que dijo él, ¿no? Sí, igual Vettel patina menos que Valtteri y Bottas también deja la puerta bastante abierta y no sale a defenderse una vez que siente que patina. Por ahí si lo hubiera apretado un poquitito a Vettel, por ahí hubiera sido un poco más difícil para Vettel. Y ahí viene el cuestionamiento hacia Bottas, falta, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque era una gran responsabilidad para él, que tenía que ganar la carrera y no le dejaron durante el año estar peleando en la primera curva, quizás cometiendo errores como hizo Vettel. Sí. También, ¿no? Todo. Entonces se encontró con una obligación sin estar preparado para eso. Hace muchos años había un chiste con el tema de me quedé patinando. Yo lo que voy es esto, yo soy un eterno defensor de los pilotos, siempre no me canso de repetirlo. Le cayeron a Bottas, no sé por qué. Lo que sí puedo analizar, y me parece a mí como una opinión personal, es que hay pilotos en la Fórmula 1 que siguen respetando apellidos. Ese es el gran problema. Hay pilotos, es decir, aparte de entender, yo, para mí es muy claro que Vettel le haya ganado la posición a Bottas. Yo estoy seguro que si estaba Raikkonen no se la ganaba. Pero bueno, son ideas mías. Es decir, pero eso es una cuestión de apellidos. Y yo creo que hay pilotos que todavía ven en campeones del mundo un cierto respeto que se lo tienen que perder. Sí, Bottas tranquilamente le podía haber dejado puesto el auto por afuera, Vettel, y arreglate vos, Vettel, dobla vos. Sí, pero ya le ganó así dos, sea la mitad del auto. Pero ya le ganó la parte de la curva. Le ganó la largada. En esta estamos hablando de otra cosa. Está todo definido, el subcampeonato ahora parece que ahora el subcampeonato ahora vale. Yo no me cansé de repetirlo desde ayer a la tarde. No te adelantes. Ahora el subcampeonato vale. Hace 40 años atrás. Hace 40 años atrás parece que no, el subcampeonato no valía. No. Hoy vale un montón. No, creo que ahí estamos. Yo lo que vamos a ver a Brasil. Vuelvo a la largada. Yo vuelvo a insistir de que Bottas, hay pilotos que siguen respetando apellidos. Y hay pilotos que no. Pero está mal eso, José, ¿sabes por qué? Porque, a ver, yo te voy a decir algo, ¿no? Y te voy a ser confidente. Yo no lo veo mal, Bottas, yo lo veo así.
Sí, porque es así. Escúchame, José, lo que te voy a explicar y lo que te voy a decir humildemente. Yo lo sé por otro lado que Bottas, por ejemplo, está en la silla caliente para el próximo año, en el sentido de que el próximo año sería el último que esté en Mercedes, si no cambia actitudes. Entonces, yo entiendo la postura que dice Enrique en plantear cómo es que ahora Bottas está corriendo de una manera y no lo hizo antes. Lo entiendo perfectamente lo que quiere plantear. Y te estoy diciendo esto de Bottas, ¿por qué? Porque aparentemente hay un precontrato de otro piloto que está terminando su contrato el próximo año en una escudería grande, en la escudería top, que podría llegar a reemplazarlo y estar junto con Hamilton, ¿sí? Que ayer Hamilton mismo expresó que él tiene corazón y tiene garra para seguir por unos cuantos años más porque quiere seguir batiendo los récords como lo está haciendo. Y quiere acercarse al quinto campeonato de Fangio y... ¿Por qué no él piensa llegar a igualarlo o superarlo a Schumacher? Así que vos tenés Hamilton para el rato. Pero amén de eso, que ya sacó de dudas totalmente que si se retiraba, si iba a dedicar a la música y demás, pasa por un tema del condicionamiento que le da Mercedes a Bottas. Porque por momentos lo hace ser segundo, por momentos no le da un coche competitivo, o sí, eso realmente no lo sabemos. Pero lo que sí sabemos, que volviendo a la largada, y voy a mezclar algunos temitas, Hamilton largó de los pit y Hamilton era un misil en pista. Está bien, te entiendo. Tenía sí, bueno, pero hay dos carreras anteriores. No puede, pero no, pero estamos comparando a Hamilton campeón del mundo contra Bottas. Yo la claro, verdad no lo entiendo. Está bien, capaz que el equivocado soy yo. No, pero te digo, hace dos carreras atrás también lo hizo Vettel y lo hizo varias veces. Con el Red Bull lo hizo. Así que esto es una historia para justificar que este tipo sigue siendo campeón. Le inventan los ingleses y se las comen todos los demás. Pero lo que quiero decir, es real que él es un campeón y todo, pero también es un ser humano que puede cometer un error. Pero lo que hizo, llegó. ¿Hasta dónde llegó? Pasó, porque pasar gente hoy de segundo nivel, pasas a todos sin ningún problema. El problema te viene especialmente con el motor que tienen ellos. Y ese es un circuito donde valía más de todo, ni siquiera la parte lenta valía toda la recta delante de boxes, porque es una recta en subida. Y ahí es donde podía hacer la diferencia. Después no tenías que perder en las otras partes. Pero era lo que le faltaba a Ferrari. Menos mal que se quedó, que no partió primero, ¿cómo se llama? Hamilton, porque si no, no lo veía. Pero Hamilton, una cosa. Hamilton en la conferencia de prensa post carrera, en la cual estaba mucho más relajado que en la de post quali, Hamilton dijo que Mercedes testean o sea, lo que dijo es: yo hoy realmente me divertí, hoy apreté a fondo, la verdad que le saqué el jugo al auto y tomamos un riesgo que no tomamos nunca. ¿Cuál fue ese? Él lo que dice es: Mercedes me hacía las señas con la mano, ¿no? Como más alto, decía: Mercedes prueba a este nivel. A nosotros nos dicen que no lo matemos más que esto, o sea, el motor no se exige. Claro, y después yo, dice, personalmente, siempre con mis técnicos, con mis ingenieros, trato de ese límite bajarlo un poquito más. Cosa de tener siempre un resto. Dice, ayer le dimos con todo. Claro, hoy. Le dimos con todo. Me sorprende. Porque, ¿qué pasa? ¿Pero qué sorpresa te da un tipo que tiene un auto que anda 30, 40 kilómetros más que lo demás? Andrés, por favor, de contramano. Tiene 50 puntos. De a uno. José, un tema muy importante. El tema acá es que él nunca lo hace, o por lo menos él dijo que nunca le metía este tipo de rosca, y dice: estuve pensando mucho en la carrera si se iba a quemar o no el motor. Si iba a volver a tener, porque una vez que lo quemás cuando lo apretás así, y yo sé, dice, porque es lo que me pasó en Malasia el año pasado, siempre eso está ahí presente, ¿entendés? Entonces, el tipo estaba con miedo de quemar el motor, dijo, pero bueno, o sea, obviamente no lo dijo, pero la presión corporal es: ya soy campeón, de última, si lo quemo, lo quemo. Yo no le creo, ¿qué querés que te diga? Siento campeón del mundo. Y que se rompa. Claro. Es lo mismo que la otra vez cuando Vettel largó último y terminó tercero, cuarto, qué sé yo qué. Pero es lo lógico que lo hagan estos tipos. Tienen el mejor auto de la grilla y no el mejor auto por 10 metros. Tienen el mejor auto lejos. Yo dije, cuando me preguntaron el sábado, ¿qué opina? Para mí está entre los 5 cómodo.
Y cuando se largó la carrera, a las tres vueltas dije, sí, quinto me quedé corto. Terminó a 5 segundos de la punta el tipo. Sí, sí, bueno, a ver, pero hay una cosa que te voy a decir. Perdón, Enrique, un detalle solo. Hubo safety car en la primera vuelta, ¿no? Sí, pero no, varios toques. Circuito de un minuto y 79 segundos. Perdón, no, no te voy a discutir eso, José. A ver, no me malinterprete. Simplemente te estoy diciendo que largó de los pits, que se tarda más que si hubiese largado desde la grilla, lo cual fue buena la decisión de Mercedes. Perdón, antes de seguir con este tema, Andy, tenés que irte, así que querés decir unas palabras finales y ya te despedimos. Sí, sí, disculpen, pero me tengo que ir porque si no me voy a quedar sin comer, básicamente. Bueno, dale, adelante, Andy. Así que, no, lo único que quería decir, con respecto a la remontada de Hamilton, a Hamilton también le preguntaron si... bueno, si había algún sobrepaso que lo hubiese recordado mejor, y no, él dice, no, mirá, la verdad que venía haciendo esto, venía apretando a fondo y todos los sobrepasos, no me acuerdo ninguno en especial, quizás algunos por afuera de la curva primera, pero lo importante acá es, yo estaba viendo justamente de nuevo en la Aranjiña, estaba en otro lugar, pero veía la misma curva que estábamos mencionando hace un rato. Y ustedes vieron que los coches, cuando entran en Harvest Mode, que es cuando empieza a cargar el motor eléctrico, prenden una luz roja, ¿no? Sí, correcto. Atrás, o sea, es como que la titilan. Bueno, todos los autos, incluido Vettel, llegaban a la punta, digamos, al final de la Aranjiña y se les prendía la luz. Es decir, cuando bajaban para meterse en Pico de Pato, ponían Harvest. Bueno, Hamilton, no. Es decir, él estaba usando otra estrategia, que yo obviamente no podía verle la cola del auto toda la vuelta, pero no estaba haciendo lo mismo que hacían, te diría, casi todos. Sí, y una vez que se metió en la cola de Vettel, en la cola de Carr, Raikkonen, perdón, que ahí empezó a hacer Harvest en el mismo lugar que hacían Raikkonen, y Bottas adelante que él, y que Vettel adelante él. Así que es un detallito que a veces se pierde, porque la verdad que yo lo venía prestando atención, y hay un, digamos, evidentemente con todos los botones que tocan también tiene una variedad táctica que evidentemente Hamilton usó a su favor el domingo, ¿no? Claro, sí. Pero hay una cosa que es fundamental, el paquete de baterías que tiene, Mercedes. ¿No ves que ahora el nuevo reglamento pide que todo el mundo tenga la misma batería? Y ahí es donde no le gusta a la Mercedes. Porque el paquete de baterías que tienen ellos es más grande que el paquete de baterías que tienen todos los demás. Entonces, ¿qué ocurre? Ellos, esto es lo que tú estás explicando de la luz roja, es lo que se llama el derating. Ellos, ya lo expliqué varias veces aquí y también en otros lugares. El derating es la cantidad de ¿cómo se llama? De almacenado de energía eléctrica en la batería, en kilowatts hora. ¿Qué ocurre? Si tú te consumes la batería antes de terminar la zona esa donde te permiten hacer trabajar el motor eléctrico, te quedaste sin motor eléctrico. Lo que decía Alonso, yo salgo bien como todos los demás, pero en 8 segundos me quedé sin batería. Claro, entonces batería. Se pierde prácticamente 200 caballos. Lo que ocurre es que ellos la diferencia no la hacen, como piensa todo el mundo, a la salida de la curva. Ellos la diferencia la hacen, y se acuerdan cómo lo pasó como parado Hamilton a Vettel hace 3 carreras atrás. Lo que ocurre es esto, que ellos pueden tener mayor batería almacenada que Ferrari, mayor energía almacenada que Ferrari, pero tienen más grande batería, una batería más grande, y tienen también mucho más que Renault, y excesivamente más que Honda. Por eso, ellos en la última parte, donde cuando tú vas ya en la velocidad final y ya te está creciendo al máximo la velocidad máxima del auto, ¿qué te quiere decir? Que te está creciendo también al máximo el drag del auto, la resistencia al avance. Ellos claro. Tienen ese extra porque ellos lo que pierden es prácticamente cero. Los demás empiezan a perder y hasta la mitad de la recta van igual, pero cuando empieza a tirar para arriba la resistencia al avance porque va por el cuadrado de la velocidad, automáticamente ese consumo le consume ya por el cuadrado de la velocidad, va aumentando el consumo. Entonces el paquete de batería debe ser más chico, que ese es
todo el mundo dice la distancia entre ejes de McLaren es, de Mercedes es bla bla bla. La distancia entre ejes de Mercedes es porque tiene un tanque mucho más largo de todos los demás para poder instalar este paquete de baterías que es más larga del año pasado, y es ahí donde les gana, porque ellos pueden generar mayor energía con el heat, o sea el recuperador de energía que trabaja acoplado al turbo cuando el motor está funcionando. Entonces este es el punto que los demás no lo tienen, y es donde están perdiendo, y los demás quieren limitar el heat. Pero cuando dijeron paquete de batería igual fabricada por la FIA, que va a dar el paquete de batería a todo el mundo, y el heat, el NUG, saltaron ahí, saltaron los alemanes enseguida. ¿Por qué saltaron? Porque ahí está el secreto de la ganancia de ellos, el tener un paquete más grande de batería y una batería más eficiente, y también tener, o sea, están lejos o están por encima del límite del derate. Los otros viajan ya, digamos, de mitad a tres cuartos de la recta, ya están viajando en derate. Quiere decir que ya en vez de tener esos 200 caballos, deben tener como mínimo 150 y menos, y además más la diferencia del MGU que tiene H, que tiene el Mercedes, que seguro que estarán en unos 30, 40 caballos más que todos los demás. Qué buena aplicación la de Enrique. Enrique, tenemos que saludar a Andy. Andy, buenas noches, gracias, y el lunes que viene vení, por favor, porque es un caos. Quédate tranquilo, que lo hiciste muy bien, comentador, no, quédate tranquilo. No se puede concentrar uno con tantas cosas para tocar. Pero bueno, buenas noches, que descanse, Andy, gracias. Bueno, gracias a todos, un saludo a todos y nos vemos el lunes que viene. Abrazo grande. Abrazo grande. Chao, bueno. Muy buena explicación, Enrique, con respecto a eso, ¿no? Y un detalle muy importante, justamente es por eso que Mercedes no quiere que la FIA tome cartas en el asunto y le ponga todo por lo mismo, ¿no? Que todos tengan las mismas baterías y demás. Bueno, pero creo que Ferrari también sabía, no estaba muy conforme con ese tema. Y no, también, no estoy conforme, te voy a decir por qué lo de Ferrari. Porque si ponemos un motor que es igual para todos, se le crea el problema a todos los equipos grandes. Porque ellos, para tomar decisiones, son decisiones de ejércitos enormes. En cambio, los equipos chicos con buenas ideas les pueden ganar. Llámese McLaren o llámese Williams. Pueden venir, conseguir un buen resultado, y teniendo ya sin llegar a más. ¿Qué pasó en el 12 y 13 con Mercedes? ¿Dónde estaba en el año 2012 y 2013 Mercedes? Tenía un buen auto, pero no era un auto ganador. Ellos se transforman en ganadores cuando le hicieron este motor que le va bien a ellos. Entonces automáticamente se cansaron de ganar. Ahora, si le sacan el motor, ellos saben que el desarrollo aerodinámico no lo tienen resuelto. O sea, ellos no tienen el auto con rake, no tienen nada. Entonces, cuando venga el momento que todos los motores son iguales, el que tenga más carga aerodinámica te destruye. Claro. Que Ferrari se defendía, ¿a dónde? Porque Ferrari tiene menos potencia que Mercedes, pero se le podía descontar en la parte trabada. En el sector 2, correcto. Sí, en el sector 2 se veía claramente que Ferrari recuperaba lo que había perdido en el sector 1. Y en el sector 3, obviamente, que es plena claro, subida de potencia, ganaba Mercedes. Claro, te comían en la parte veloz. Lo que ocurre es que Bottas se ve que se pasó mucho tiempo no manejando un muy buen auto. Entonces, de un día para otro no puede ser el mejor. Podés dar una vuelta rápida, pero quizás no pueda hacer una carrera, porque le faltó la experiencia de estar psicológicamente en condiciones de pelear para ganar. Y si le falta el auto, le voy a dar yo. Pero, ¿qué quiere decir? ¿Puedo aportar algo? A diferencia del sábado y el viernes, la carrera se desarrolló con una temperatura de 60 grados en pista, que era la más alta en todo el fin de semana. ¿Y qué eso entonces favorece a Ferrari? Mira, perjudica. Bueno, caso, más a Bottas que Hamilton, que hay que decir algo. Hamilton pudo apretar más porque le habían cambiado toda la unidad de potencia. Claro, pusieron una nueva. Claro, lo que pasa también que este es el momento justo para experimentar, porque total ya el campeonato está ganado, por más que tenga que pagar cualquier cosa, no pasa nada, él no lo va a perder. Y ves que le sirvió también para experimentar el motor
jugándolo al máximo, que ya ellos están trabajando para el año que viene, los otros están tratando de no perder el subcampeonato. Primero perdieron el campeonato Ferrari y ahora están tratando de no perder el subcampeonato. Y no está tan concentrado en el año que viene, sino concentrado de no hacer una mala figura a final de año, de este año. O sea, la cabeza está todavía en este año. El Mercedes, la cabeza está en el año que viene. Mi pregunta es, el año que viene, ¿qué van a hacer con el auto? Que es la duda de Hamilton. Sí, o sea, hasta ahora le sigue dando resultados, pero si Ferrari mejora, yo no creo que Renault podrá mejorar porque están demasiado lejos de todo, pero si Ferrari mejora, hay una situación que se va a poner complicada para ellos, porque no olvidemos que este campeonato lo pierde Ferrari, no lo gana Mercedes. Bueno, esa es una pregunta para el final del año. Los errores que cometieron, porque si no hubiesen cometido esos errores, ellos estaban luchando hasta la última carrera, ahí podría haber ganado cualquiera de los dos. Pero ahora están experimentando un motor al máximo, porque dicen, si Ferrari crece con motor el año que viene, bueno, vamos a tener que trabajar al máximo. Y también tenemos que, si esfuerzo el motor al máximo, también estoy esforzando el chasis al máximo. Y ahí veo dónde mejora o pierde. Pero hay una cosa fundamental, que el segundo tramo se lo comió todo a la Ferrari. Los otros dos lo tenía en mano la Mercedes. Bien. Bueno, pasamos... Otra cosa. Sí, Enrique. No, está bien, para ya terminar con el tema de, para seguir con el tema de la carrera, porque nos pasamos sino todo el programa hablando de este caso puntual, que es muy interesante escucharte y muy interesante plantearlo, ¿no? En la primera vuelta, Estefanía, después de la largada, hubo toques donde Ricciardo hace un trompo ahí, presionado primero por Magnussen y después presionado por Grosjean, o al revés fue, porque no me quedó clara esa imagen, esa maniobra. Estaban pasando por la segunda curva y estaba Ricciardo en el lado interno, en el medio Stoffel Vandoorne y Magnussen, como que no entendí muy bien la maniobra, si no se cierra o trata de seguir la línea y desencadena el toque en cadena que provoca el abandono de Stoffel Vandoorne y el trompo de Daniel Ricciardo, y además del propio abandono de Danés. Y después, más adelante, Grosjean pierde el coche y se lleva puesto a Esteban Ocon. Ahí eso es lo que produce la salida del safety car, porque Esteban queda en una posición incómodo en el circuito, y entonces sale el coche de seguridad, y después, más tarde, al francés Romain Grosjean lo sancionan con 10 segundos. Bien, algo cómico para puntualizar, ¿no? Porque el team radio de Grosjean primero lo que dijo fue que alguien lo había tocado de atrás y venía él solo, no había nadie atrás de él. Y después, bueno, aclaró el tema de que a raíz del toque en la S escena, que pinchó el neumático y por eso se le va el coche y se va justo con Ocon, que Esteban del año 2014 que no abandonaba un gran premio por un toque, ¿no? Exactamente. Así que tenía una buena estadística. Bea, ¿ibas a decir algo al respecto? Bueno, yo tengo que hacer una consideración sobre los pilotos de Haas, porque ambos han cometido errores que no tienen que ser tolerados por el team. Y es una decisión, la de confirmar ambos los pilotos, muy cuestionable, en mi opinión. Porque pilotos como Giovinazzi o como también Leclerc, aunque sea con Sauber ahora, podrían ser pilotos más exitosos y también muy fiables que Magnussen o Grosjean, que cometen muchísimos errores. En el caso de Kevin Magnussen es bastante sucio. Si uno lo ve correr, es muy... Va muy al límite y a veces se comete algunas cosas que... Sí, la bueno, verdad, sinceramente. Grosjean también viene... Y Grosjean es insoportable. Pobre ingeniero. No sé cómo lo... ¿Qué paciencia debe tener, pobre? Como con Palmer. Un día va a perder los estribos y lo va a golpear. Sí. ¿Sabes qué pasa? Me acuerdo también en Spa en 2014 con Fernando Alonso, ha sido un toque por Kevin Magnussen y fue muy sucio, me acuerdo de eso. Fernando estaba cuarto y ha caído hasta el octavo puesto por este toque ese. Pero Jean no ganó ninguna carrera, ¿no? No. No. Magnussen tampoco, ¿no? Magnussen no. Tampoco. Sí, llegaron al podio.
Cuando No, yo hablo de ganar, no, no. Ganar un gran premio. Ah, vos, mira vos, Maldonado sí había ganado un gran premio. Sí, claro, con Williams. Es decir, exactamente eso. Esto me hace acordar cómo a veces la gente se pone en a Maldonado lo prendieron fuego por la mitad de las cosas. Igual que los Williams. De Maldonado. Y estos tipos. Maldonado se mucho más de él. A Maldonado lo prendieron fuego igual que al Williams del día de la carrera que ganó Pastor. Sí. Pero bueno, eso quedará para otra. Sí, para otra historia. Totalmente, totalmente, para otra historia. Pero lo que quiero decir, no le perdonaron nada, lo trataron de la cosa más monstruosa. No, estoy de acuerdo. La verdad, creo que. Nadie dice nada. Pero hay otra cosa. Para responder un punto ahí de que dijeron, por ejemplo, de por qué no ponen Giovinazzi. Porque poner Giovinazzi vas debajo del control de Ferrari y te van a decir lo que tenés que hacer, cómo hacer y todo. Y ya lo explicó muy bien el director deportivo, el italiano este, ¿cómo se llama? De Haas. Dice, nosotros queremos tener libertad de actuar. Les cuesta. El italiano es ningún italiano ya. Pero ellos tienen dinero para pagar. Entonces, si no tuviesen dinero para pagar, tienen que aceptar condiciones. Claro. Ellos dicen, no, nosotros contratamos a los pilotos que nosotros queremos y se terminó. ¿Habrá una razón? ¿Cuál es? No lo tengo ni idea. Porque pienso que le pagan para que corra. Pero no quieren aceptar pilotos de equipos equipos oficiales porque les van a condicionar el equipo y les van a decir lo que tienen que hacer. Y lo explicó bien Steiner a eso. Bueno, después de ese momento la carrera es como que, bueno, sale safety car, limpian la pista y demás, y se encarrila todo a que Vettel está en la primera posición, Bottas venía por detrás a 2 segundos y pico y se mantiene ahí, 2 segundos y pico, 3, 4 segundos, no más que eso, y un Hamilton, y obviamente después viene Kimi Räikkönen y Verstappen. Verstappen que se la pasó hablando todo el gran premio, todo el fin de semana, nunca estuvo, pero ni ahí en lo más mínimo conforme con el auto, ¿o no, Estefanía? No encontraba el balance. No encontraba el balance, pero se la pasó hablando por radio todo el fin de semana, Verstappen. La verdad, delucido no él en sí, porque sabemos lo que puede llegar a dar, sino delucido con un auto que estaba restringido y estaba cuidándose de que no le suceda nada y obviamente con problemas en el balance. Después de esta breve análisis y de esta breve introducción... Una sola cosa quería decir. Sí. El problema de balance lo tiene todo el mundo. Y esta es una frase que se dice muy bien en los equipos de Fórmula 1, los top, dicen, sí, equipos top. Dicen, ganamos con understeer, o con ida de trompa, ¿no? Y dicen, y si no hubiésemos tenido el understeer, vos sabés lo que pasa. Y el tipo que está último dice, estamos en la peor condición porque tenemos understeer. Si no tuviésemos understeer, estaríamos ahí adelante. El balance cuando se va rápido nunca es perfecto. Es perfecto cuando se va despacio. Pero cuando se va rápido nunca es perfecto. La diferencia es la velocidad que tenés en la recta a través del motor. Por eso, cuando sabés que no tenés motor, te podés hacerle lo que vos quieras, pintarlo del color que quiera al auto y modificarlo lo que quieras, y los tiempos no los vas a hacer nunca. Y ese es el problema de las discusiones que hubieron con Renault durante todo el fin de semana. Y es lo que dejó no feliz a ¿cómo se llama? A Verstappen. Bueno, bueno, además que Red Bull, Red Bull tenía problemas con los neumáticos. De hecho, Verstappen tenía que parar tenía que hacer una segunda parada porque el blando no le aguantaba mucho. Exactamente. Y lo que más me llamaba la atención es que Red Bull me sorprendió que en este Gran Premio sufrían un poco más el desgaste que en otras carreras. Como en este Gran Premio el motor contaba mucho de más, ellos quisieron recuperar en curva forzando el chasis, que es cuando pasa, cuando no tenés potencia, lo primero que eliminás son las gomas, arruinás son las gomas, porque alargás la frenada, después forzás en curva, querés más rápido de lo que podés, y al final te consumís, acelerás con muelle un poco más duro para ver que puedas ganar en tenida y destruir los neumáticos. Si tuviese mayor potencia, venís jugando tranquilo como venís jugando, ¿cómo se llama? Hamilton. Porque con la potencia vos agarrás lo que querés. En la recta que tenía este circuito respecto del largo del circuito era proporcionalmente en un lugar donde se podía ganar mucho más de todo lo que se perdía en los otros lados. O sea que cuando no hay potencia, el auto no sirve en curva. Cuando hay potencia, doblás más despacio, pero vas más rápido en la recta y entonces es un auto perfecto.
Exactamente. Y bueno, prosiguiendo con la carrera, la realidad es que todos fueron a una sola parada, ¿no? Y veían y estipulaban, no, mejor dicho, a ver, antes de decir que fueron todos a una sola parada, lo que más seguro es que Bottas quiso plantearse como último recurso hacer un undercar, ¿no es cierto? A Ferrari, Estefanía, porque justo se mete, es el primero que se mete antes que Vettel y Ferrari reacciona enseguida y se meten después de la vuelta de Bottas. Pero hay medio segundo casi, perdón, sí, casi medio segundo en el cambio de gomas, que es lo que le salvó la vida a Ferrari. Claro, el tema, ¿a Bottas te hubiese funcionado la estrategia? Sí, la parada hubiese sido de alrededor de 2.1 o 2.2 segundos, que fue más o menos la parada de Ferrari, aproximadamente, sí. Que eso es lo que le salvó la posición, si no Bottas estaría adelante. Ahora, hago una pregunta con respecto a esto, y ya lo debatimos un poquito, ¿no? Y después quiero cerrar el tema con un análisis de José con respecto a que se festeja o no se festeja su campeonato, porque creo que eso va a dar para hablar y lo vamos a dedicar 10-15 minutos. El tema de lo que vimos todo realmente, que Hamilton tenía un auto ganador, que exprimió el mango, ya lo explicó Andrés, lo explicó Enrique Scalabroni y demás. En un momento parecía que iba a estar en el podio, pero finalmente llegó atrás de Kimi, ya quizás con la lengua afuera en el buen sentido de la palabra, ¿no? Y siendo burdo lo que voy a decir, pero al ver que bloqueó de una manera cuando se acercó demasiado, yo ahí personalmente dije, ya está, no lo va a pasar. Porque con esa bloqueada terminó de quemar los neumáticos. Pero ¿sabes qué pasa? Se quedó sin goma. Sí, bueno, pero aparte... Hamilton dijo algo interesante, que si paraba dos vueltas más tarde, o tres aproximadamente, creo que llegaba fácilmente a la cola de Raikkonen y le hacía lucha. Algo que dudo. Y que Ferrari a mitad de carrera ya lo venía previniendo a Kimi Raikkonen, diciéndole, el ingeniero le decía a Kimi, que ojo con Hamilton porque va a querer subir al podio. Mercedes le puso el objetivo. Claro, le dijo apretá, porque si no, el otro se le venía acercando. Lo que ocurre es una cosa, como quería decir antes, pero exactamente lo que están hablando ahora, que pasar a todos los demás es fácil. Pasar estos cuatro de adelante es muy difícil. Y en la carrera anterior, pasar los dos de Red Bull también era difícil. Esta carrera, sin potencia, no pudieron hacer nada. Pero pasar los cuatro de adelante no los pasás como pasaste a todos los demás. Este es el problema, que la categoría está dividida en dos, es como el MP1 y el MP2. Esto es lo que sucede en la Fórmula 1 hoy. Qué buen ejemplo, sí, claro, parece un hueco la Fórmula 1. Muy buen ejemplo, la, Enrique. En diferencia de budget, y está dada al tener diferencia de budget, hay diferencia de desarrollo de automóvil. Exactamente. Entonces, bueno, son dos categorías distintas en la misma categoría. Y después hubo una lucha bastante interesante, ¿no? Atrás, porque hubo luchas entre Massa. Hubo lucha, a ver, perdón. Más Alonso y Pérez. Pero antes que eso, el único que le plantó, Enrique, una lucha a Hamilton fue Checo Pérez, porque lo demás es como que no es que lo dejaron pasar, porque es como dijo José, los pasaba de una manera impresionante a todos, pero Checo Pérez fue el único que le plantó un poquito de cerrarle la cuerda y, a ver, le costó... tanto Massa como Alonso tomaron la decisión correcta que de dejarlo pasar a Hamilton, porque pelearle a un Mercedes con los coches que tenían, la verdad era un sinsentido, porque era quemar más gomas. Déjeme terminar. Y en el caso de Pérez cometió un error, pelearle a Hamilton. No debía, porque si no fuese por esa pelea, podía estar adelante tanto del español como del brasileño. ¿Y vas a decir algo, José? ¿Qué pasa también? Que ellos, los demás de ¿cómo se llama? De Force India, cometen siempre el mismo error. Ellos van con muy poca carga aerodinámica. Entonces ahí recuperan donde mayor fuerza tenía Mercedes, que es la velocidad final. Pero ellos lo tienen por potencia, más que por no ala. En cambio, el Force India tendrá, no creo que tenga la última versión de potencia de los motores de Mercedes. Así que tiene menos potencia, pero están sacando mucha ala. Entonces ellos la carrera la estaban pasando en la línea recta. Y después estaban
igual o perdiendo un poco más en la parte curva. Ese es lo que pasó. Pero lo que pasa es que si vos tú vas muy fuerte en un 40% del circuito, entonces podés mantener todavía la posición. Te van a pasar, pero va a costar más que te pasen. Y ellos tendrían que haber utilizado más carga aerodinámica para mejorar mucho en la parte de trabajo. Pero es la política que viene implementando Force India desde el Gran Premio de México. Pasó exactamente lo mismo. No. Los últimos 3 años. Fíjate quiénes son los más rápidos en velocidad final, y ellos, si no son los primeros, son los segundos. Bien, y volviendo al tema de antes, José, ibas a decir algo. Perdona. Que a mí eso de pelearle es discutible. Es decir, Checo le da la cuerda antes de entrar a la S de escena y después más intenta. Difícil, José, no, pero que, si eso es difícil, bueno, estamos en el horno. A ver, pará. Yo lo que para mí difícil es me cierro hacia la izquierda, le tapo la cuerda y Hamilton pasame por afuera. Mira qué difícil. No hizo eso. Se abrió y lo dejó pasar. Diego, después pero en la Checo recta Pérez con el DRS cerró, intentó intentó él interna. En la recta con el DRS pasarlo a Hamilton. A mí me causa gracia, la verdad me causa gracia sinceramente, pero bueno, está bien, para vos lo intentó, listo, lo intentó. No es que lo intentó, perdón José, para mí, a ver, los pilotos, es lo mismo que pasó el otro día con Alonso en México. Alonso, ¿viste? Alonso lo peleó. Hamilton venía con el auto roto. Sí, sí. Hamilton no quería problema, venía definiendo un título. ¿Vos te pensás que se iba a enroscar con Alonso, que sabía que en la recta aceleraba y en cuarta lo pasaba? No. ¿Entendés? Entonces igual sí aplaudíamos a Alonso, mirá la gana que le puso, bárbaro. Con Checo, también quería... Para mí, es decir, pelear para mí, pelearle la posición para mí, y ojo, no estoy cayéndole a Checo, es otra cosa. Yo entiendo lo que dijo Estefanía, ¿a qué vas a pelearlo a Hamilton? ¿A joder tu auto? ¿A de repente enroscarte en un problema cuando no lo tenés? Si no tenés la herramienta para pelear a Hamilton. Son de otro planeta. Obviamente. ¿Y pero que con esa condición entonces qué tenés que hacer? ¿Dejar la puerta abierta? Dejarlo pasar. Es la Fórmula 1 de hoy, Diego. Lo tenés que dejar pasar. ¿Qué querés que te digan? En la recta lo pasaba como de contramano. Diego, hay que ir una... tema, los Williams, los McLaren Honda, los Force India y los Renault, y bueno, ni hablar de Toro Rosso y Sauber, no pueden pelearle a Mercedes, Ferrari y Red Bull. ¿Y qué hacen? Tienen la orden directa, dejarlos pasar porque si no comes neumáticos. Bueno, entonces, a ver, muchachos, entonces vamos a ponernos de acuerdo. Entonces, hagamos con lo que planteó antes el ejemplo Enrique, hagamos un WEC de Fórmula 1, como antes también. Pero a ver, Diego, discúlpame, ¿cuánto hace que lo vengo diciendo yo? La gran diferencia que hay entre los de adelante y los de atrás. Terminan a un minuto, 2 minutos, terminan a una vuelta, depende del circuito. Sí, sí. Eso es abismal. Escúchame, Hamilton, cuando agarraban el retome allá en el fondo, en la trepada, salía a 70, 80 metros de Alonso y lo pasó como parado al final de la recta. Hay una diferencia de velocidad abismal. ¿Usted pensaba que Alonso le iba a pelear? No, Alonso dijo, no, este me pasa por, me deja las marcas en el casco. Y obviamente, es inteligente saber. Ahora, Checo, no lo peleo. Pelear es otra cosa. Me cierro la cuerda, pasame por afuera. Lo peleo. Checo hizo, lo dejó pasar y después puso el DRS a ver para por lo menos ir atrás de la succión de Hamilton. A ver si todavía gano medio segundo en esta vuelta. Nada más. Para mí no es pelea eso. ¿Qué sé yo? Por lo menos yo lo veo así. Perfecto. Continuando y avanzando con el tema, hubo esa lucha entre Massa, Checo y Alonso, ¿no? En el final de la carrera. No, Massa, Alonso y Pérez. Massa, Alonso y Pérez, perdón, está bien, dije cualquier orden. A mí me causó gracia porque Alonso no sabía que no podía adelantar a Massa. Era muy gracioso porque llegaba la parte de la potencia, lo que es subida y sector 1. Ponía el DRS en español y no podía descontarle nada. O sea, estaba dentro de la zona de DRS y no podía descontarle. El único lugar donde se acercaba en serio era la zona trabada. Y lo mismo, y bueno, y el español vivo también, sabía que como no podía descontarle diferencia en esa zona, lo usó en defensa de contra el Force India. Bien. No, el DRS, entonces no. Pero vos fijate una cosa. Dos autos con motores Mercedes no se despegaban de un Honda. Mirá la diferencia que hay entre esos dos motores y los motores oficiales.
Bien. Y atrás, claro, en el orden. Pero, y atrás de el esto... factor, es el factor del sector de vida. ¿O? Hablemos después del tema del chasis, de lo que dice Enrique, de la construcción del chasis, del funcionamiento. Hay una gran diferencia. Pero los motores son abismales. Sí, ya, porque deben tener la versión ya analizada, está analizando los motores para el año que viene. Entonces estarán al máximo con todo lo que puede. Si se rompe, que se rompa ahora, pero no se rompa el año que viene, que está definido. Exactamente. Y la otra es muy distinto hacer un automóvil con 80 millones de euros de budget que con 500, 550 millones. Y el ya para hablar y finalizar con el Gran Premio, y tenemos que hablar justamente también de Massa, que fue su último Gran Premio en Brasil, en su casa, y es el último año ya que corre. La lucha de Sauber finalmente fue entre ellos dos, Ericsson y Pascal, ¿no, Estefanía? Sí, terminó ganando Marcos Ericsson. terminó ganando lucha. Marcos Ericsson. Vea, ¿te quedó algo pendiente de la carrera, lo que analizamos? Bueno, a mí me gustó el Team Radio de Massa. Yo también hablé sobre eso en mi video, el Top 5 que hago todos los lunes. Y fue un momento que me gustó muchísimo sobre el lado humano, tengo que decir. ¿Sobre el Team Radio que habló el hijo Felipinio, que le decía al padre? Sí, sí. Sí, y finalmente sobre la... al final de la carrera, que lo hacen subir a Massa, después del festejo, obviamente, que gana la carrera Vettel, segundo queda Bottas y tercero queda Kimi, que llega con la lengua afuera, Enrique, porque Hamilton no lo pudo pasar. Lo hacen subir a Massa con Felipe y lo entrevista a Rubens Barrichello. La verdad que me pareció un lindo gesto, ¿no? Y eso se lo debemos, que digan lo contrario o no, a la gente de Liberty Media, porque yo recuerdo muy bien cuando Schumacher se retira en el 2012, en el Gran Premio de Brasil que yo estuve justamente ahí, Schumacher no subió, no lo permitieron subir al podio, exactamente. Ni siquiera para despedirse. Exactamente. O sea, eso es lo que me dio muchísimo enojo. Igualmente que igual le pasó a Weber, que fue exactamente la misma situación, ¿no? Pero bueno, nada, hay algunas cosas que cambiaron, quizás es más humano verlo, como dice bien Bea, y fue lindo ese momento, la verdad que fue emotivo y fue lindo. Y finalmente, Massa se retira, no como dijo Kimi como Raikkonen. Como debe ser. Claro, y no como dijo Kimi Raikkonen en rueda de prensa previa a la carrera, que dijo, ¿se retira Massa o el próximo año lo vamos a ver corriendo de vuelta? No, o sea, se retira. No, el mismo Massa dijo una cosa que estaba leyendo esta mañana. Dice, básicamente me retiro, pero no quiere decir que me retire. Sí, bueno, corren versiones que está tentado para correr en la Fórmula E, Enrique Felipe Massa. Bueno, no, para mí no es una categoría alternativa. ¿La Fórmula 1 podría necesitar? ¿La Fórmula 1 lo podría necesitar? Algún equipo, sí. ¿Algún que equipo? Quiera tener un apoyo para ayudar a desarrollar los automóviles. ¿Como tercer piloto? Como segundo piloto. Y pero entonces no entiendo, pero si él ya anunció definitivamente que se retira, retira la puerta abierta. Su contrato está terminado a fin de año, a fin del campeonato, pero eso no quiere decir que pase después, porque el año pasado también se retiró, saludó, lloró, saltó, habló, se abrazó, hizo de todo y después lo tenemos corriendo todavía. Fórmula 1 no sabes cuándo te vas a retirar, es cuando decidan los equipos que no te necesitan más. Lo que pasa es que hoy por hoy, por lo que a mí me parece, da la sensación como que no sobran los pilotos. Y la experiencia que tiene Massa sobre este tipo de autos, hay muchos pilotos que no la tienen. Como dice Enrique, no sé si llegar a correr carrera. Ahora, que sea piloto de pruebas de algún equipo... No, no puede porque no hay pruebas. No hay tiempo. Bueno, para pero poder. Por lo menos lo. Pero a ver, no se probar puede subir los viernes como suben mañana, los otros pibes. Nada, porque el viernes a la mañana no hay goma en el circuito, no pasa nada, no te sirve para nada. Bueno, lo que puede llegar a pasar como un equipo, como por ejemplo Toro Rosso, le vendría muy bien. O puede ser un Haas, le vendría excepcionalmente bien. ¿Entienden? Un Sauber le vendría muy bien también, porque ya estuve en Sauber, porque una cosa es poner a punto los autos y otra cosa es ser joven. Es muy distinta las cosas. Una cosa, ser joven, sí, joven es una moda, no es una razón. Para mí,
tener un piloto joven no es una razón. Que vaya, corra en todos los equipos que quiera, cuando tiene 24 años yo lo agarro. Y, pero no lo voy a ir a buscar a los 17 años para que aprenda a manejar, no me importa. O sea, yo lo que digo, si un equipo de punta, del doctor Marco, lo puede hacer, porque tiene el equipo grande oficial y el equipo chico para preparar pilotos. Es el único que lo puede hacer, porque es el único que tiene organizado una cosa para preparar pilotos. Pero ya también dijo, no queremos seguir preparando pilotos para el futuro, porque se dieron cuenta que gastan una cantidad impresionante, los padres no ponen ningún dinero, los llevan ahí arriba y después los padres son los primeros que exigen que le dejen libre el hijo para ir a Ferrari o a Mercedes. Entonces esto, lo que se dieron cuenta que al final no tiene más sentido, ya ellos demostraron lo que podían hacer. Quedarse con Verstappen es la ¿cómo se llama? El premio mejor que pueden llegar a tener y la demostración de que fueron capaces para hacerlo. De preparar a un piloto del más joven de la historia y que llegue a ser un piloto ganador a 19 y 20 años. Cosa que nadie lo hizo, por más que te llame Senna, Fangio, como quieras. Este ya lo hizo. El otro punto, hay que ver ahora, dice, pero tenemos que, este año están sufriendo una cosa enorme de un auto equivocado totalmente, como es el Toro Rosso. Erraron completamente el concepto. Y eso que están ligados a Red Bull, porque cualquier cosa, si yo estoy ahí, iría a ver qué tiene Red Bull, que por ahí, sin pedírsela, lo veo y después lo hago y lo puedo desarrollar. Le digo, me pueden dar una mano en esto. El problema es que parece que el proyectista que tiene no quiere ningún apoyo de Red Bull. Y construyó un automóvil que no va bien, pero sin embargo todavía tiene más puntos que el equipo oficial Renault. Así que no crean que todo está hecho, porque todo está para hacer. Y hoy cada vez van a empezar a faltar los pilotos con experiencia. Y si no, lo puede explicar muy bien Carmona, que por qué querían a Reutemann. Fundamentalmente porque sabía cómo poner a punto un auto, para decirles lo que tenían que hacer, para decirles cómo había que desarrollarlo. Y eso es lo que yo sigo insistiendo. ¿Cuánto falta? Si Mercedes este año hubiese tenido Rosberg, es probable que perdieran el campeonato también, porque hubiesen dividido por tres los puntos. Sí. Y ahí Ferrari hubiese ganado porque sumó una cantidad de puntos. Pero había que ver si las carreras que no ganaba Hamilton lo podía ganar ¿cómo se llama? Rosberg. Este es un campeonato atípico respecto de los campeonatos anteriores. El hecho de que el campeón del mundo se retiró y el tipo que más sabe de poner a punto un auto, como del punto de vista de un piloto, no como ingeniero, pero como piloto. Pero lo que quiero decir es esto: o sea, un Massa, dejarlo ir, porque Massa, claro, no está para ganar un campeonato del mundo, pero sí está para ayudarte a decirte dónde está mal el auto. Que yo te entiendo perfectamente y entendí muy bien el concepto, pero me parece que es Massa el que se quiere retirar e irse y quiere descansar y quiere descansar a la familia. Mirá, en realidad, en realidad es una, esta es la cuestión con Felipe Massa. Felipe decide retirarse porque no había una definición del equipo Williams. Además se decía que desde el propio equipo, mira, una cosa que... Perdón que interrumpa así, pero... Está bien, porque si tiene perdón. La mejor forma. A ver, sí, Steffi, sí. Bueno, sí. Massa, en una entrevista a un medio local, que es Grande Premio, dijo que se enteró de las pruebas programadas de Williams para Paul Di Resta y Robert Kubica a través de los medios. No, El equipo nunca le dijo nada. El equipo nunca le dijo entonces, nada. Claro, y entonces fue en cara al equipo y preguntó cómo seguimos, y en base a eso tomar una decisión. Claro. Como no esperó y no tenía ninguna confirmación, y es más, la alineación la iban a anunciar en Abu Dhabi o en los test post Abu Dhabi. Entonces Felipe Massa no tenía más ganas de esperar y decidió tomar confirmar o anunciar su retiro en Brasil, claro. Antes del Gran Premio de Brasil, porque él quería saber su futuro, si seguía en el equipo o no, antes del Gran Premio de Brasil. Como no iba en eso, entonces se adelantó a la decisión del equipo de Grove y bueno, me retiro, porque él lo que quería saber era sí o no. Lo que pasa es que él mismo dijo, él mismo lo aclaró, es decir, yo lo leí una declaración donde le dije, yo estoy a disposición. Si él no hablaba de que me retiro. Sí, sí. Se retira de Williams. Esto hace,
Yo estoy a disposición, fue cuando empezaron con las pruebas de Kubica y eso. Así que no era muy que... Ahora, yo lo que voy, volviendo a los pilotos, Toro Rosso entra en una debacle. Ahora, hasta hace tres carreras atrás, Kvyat y Sainz los ponían en los puntos. Sí, es verdad. ¿O me equivoco? No, es verdad. Sí, pero... ¿O me equivoco? No están más. Ah, mira vos. No están más. Entonces, como no están más, ¿qué van a hacer el año que viene? Honda. El año que viene la tienen más difícil todavía. Más claro, difícil. Entonces necesita un tipo con experiencia que diga qué tiene este, qué tiene aquel, cómo está. Obvio. Es fundamental. Es la razón de cuando yo estaba en Ferrari, ¿por qué contrataron a Prost? Para que dijera qué desarrollo tenía la Honda para desarrollar el motor Ferrari. ¿Para qué contrataron a Mansell? Para decir que tenía la Williams para el chasis. Y de ahí se hizo todo. Y a mí me contrataron para eso, que vaya de Williams para allá. Y a ¿cómo se llama este otro chico? El americano que vino con Prost. Y entonces también se trajeron el ingeniero y el piloto de McLaren, se llevaron el ingeniero y el piloto de Williams para poder hacer el auto, que después fue el auto que perdió por ese piña de la última carrera, pero fue una cosa radical del año anterior. Enrique, perdón que te corte, pero bueno, ya quedan pocos minutitos y tenemos que terminar con el programa de hoy, y si querés lo podemos debatir el próximo lunes. Steffi, antes de encarar el tema del WEC que tenemos el próximo fin de semana, ¿no? Sí, este fin de semana se define, ya está definido la clase del MP1. Ahora le falta la clase del MP2, GTA Pro y GTM en Bahrein. Las 6 horas de Bahrein, que es la última cita del campeonato. Que se esperan novedades para este fin de semana, sobre todo en lo que es la lista de inscriptos para lo que es el Rookie Test, que se va a hacer en el mismo lugar el domingo. Y donde se espera el anuncio de que Alonso esté allí. Bien. Ya estuvo la semana pasada probándose el asiento del TC050 Hybrid de Toyota, ¿no? En sí. Colonia. Uh-huh. Entonces, bueno, en cualquier momento se viene el anuncio. Y por otra parte, pasando en otra categoría, otro campeonato, WTCC en Macao, que también va a estar las fechas anuales de la F3 y GT World Cup, dos categorías emblemáticas en un circuito emblemático como es Macao. Bien, perfecto. Y hubo otro anuncio más hoy de Tata Calde, de Tatiana Calderón. Sí, que va a estar también en Bahrein por la World Series Fórmula V8 3.5 con el equipo RPM Motorsport Racing. Así que va a ser un salto importante para la colombiana porque es un coche con mayor potencia y mayor carga aerodinámica que un GP3. Así que va a ser una prueba de fuego para ella y para ver cómo se desempeña. Perdón, esto no lo escuché bien. ¿Cuándo va a ser eso, Steffi? En Bahrein este fin de semana. Justamente se define también el campeonato de World Series donde va a estar donde uno de los contendientes es Alfonso Celis Jr. y el que tiene todas las papeletas para llevarse el título, ese es Pietro Fittipaldi. Sí, que sería justamente el aspirante a un piloto brasileño en los próximos años en la Fórmula 1, ¿no? Por eso hubo muchas reuniones en este Gran Premio de Brasil, que estaba Emerson Fittipaldi y un par de managers más, ¿no? Para empujarlo un poquito, ¿no? Sí. Algunos dicen que Pietro, si gana el campeonato de la World Series, el año que viene lo veamos en la Fórmula 2. Ajá. Bien, como que empieza ese camino ahí de a poquito. Igual, eso lo profundizamos, si querés, el lunes que viene en la previa de Abu Dhabi. Y me gustaría, Steffi, que nos pongamos en contacto con Tatiana, a ver si lo podemos tener la próxima semana, alguna entrevista en exclusiva. ¿Te parece bien? Sí. Hablamos con Paula, con la hermana que en este caso maneja los tiempos y demás de Tatiana, a ver si la podemos tener. Esta semana no la molestemos porque seguramente va a estar muy ocupada para el próximo fin de semana. Bea, ¿queda algo en el tintero para hablar? Perdón que hoy estuvo bastante desprolijo el programa, pero bueno, amén de los problemas técnicos al principio y demás, después se fue encarrilando un poquito más. ¿Te quedó algo en el tintero, Bea, para hablar?
No, bueno, solo tengo que decir que va a ser mi primera experiencia en Abu Dhabi, el fin de semana, no este que viene, pero el próximo, y espero de hacer un buen trabajo y espero de estar allí el lunes siguiente para hablar de mi experiencia. Perfecto. ¿Cuándo estás llegando a Abu Dhabi? ¿El lunes próximo? Lunes próximo, pero voy a hacer mi vuelo el miércoles. ¿El miércoles de esta semana o de la semana próxima? No, de la siguiente. Ah, o sea, el vuelo sería de la próxima semana, el miércoles. Bueno, Bea va a estar cubriendo para Motorlat, como lo venimos siendo normalmente parte del equipo, así que ella va a cerrar el año con el calendario de la Fórmula 1. Así que bueno, igualmente Bea, que tranquila, que te estaremos apoyando desde aquí, de distintos lugares, en los grupos que armamos para las entrevistas y demás. Así que Bea, tranquila. Tranquila y a disfrutar, sobre todo, ¿no? A disfrutar y mezclar con el trabajo. Así que gracias por todo el aporte. José, hay un tema que no me olvido, lo tocaste y me hubiese gustado profundizarlo más aún, que es el tema de que si Ferrari festeja ahora el subcampeonato. Yo creo, de mi punto de vista personal, y ahora vamos a explayarnos los últimos 5 minutos, si te parece, por reloj, de mi modo personal, yo no festejo un subcampeonato de Ferrari. Me gusta festejar el campeonato de Ferrari, me gusta festejar el campeonato de constructores, el campeonato de pilotos de Ferrari. Pero creo que el subcampeonato, en este caso, yo no lo festejo, simplemente festejo las carreras que vaya ganando Ferrari. Y como este domingo ganó Ferrari, en modo fans, me gusta que lo haya ganado y festejo que haya ganado esa carrera. ¿Vos a qué te referís justamente a que ahora se festeja su campeonato y antes no se festejaba su campeonato? No. A ver, así de claro, y lo quiero hacer muy simple. Yo creo que lo que hay que festejar es la Fórmula 1. Estar en la Fórmula 1, ganar en la Fórmula 1 y competir en la Fórmula 1. Lo que ocurre es que uno como hincha de Reutemann, uno obviamente se tuvo que bancar el tema de siempre segundo y el subcampeonato. Y hoy en día el subcampeonato, y yo digo, a ver, subcampeonato, sos el segundo del mundo en Fórmula 1, en la mejor categoría del mundo sos el segundo. En esa época había 30 tipos que intentaban ser el número uno. En 30 tipos, estar segundo creo que no está mal. Obviamente que hay gente que es resultadista, hay gente que le mira otras cosas. Obviamente que uno siempre quiere ganar. Ahora, yo lo que veo es que ahora, por ejemplo, a lo que apuntaba, no que el hincha de Ferrari, no, ni me interesa. Es decir, yo creo que es lógico y entendible que se disfrute cuando se tiene un logro. Ferrari perdió el campeonato, logra ser segundo, me parece perfecto. Yo lo que apunto es que ahora parece que ser subcampeón del mundo vale y hace 30 años atrás no. Y para mí es exactamente lo mismo. ¿Se entiende? Sí, perfectamente. Sí. ¿Puedo darle una explicación? Sí. Basándome en lo que estás diciendo tú. ¿Por qué sucede? Porque hace 30 años atrás había una sola fábrica, que era Ferrari. Después todos los demás eran equipos pequeños, o sea, de segundo nivel, privados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Un subcampeonato para un equipo privado no cuenta nada. Pero este subcampeonato, darle la importancia después de haber perdido el campeonato, es una cosa basada en el departamento de marketing de Fiat, especialmente para no perder el empuje sobre los accionistas que están invirtiendo muchísimo dinero sobre comprando acciones y que están levantando cada vez más el valor de las acciones de Ferrari, y que es la que está salvando todo el grupo Fiat. Entonces, la situación es completamente distinta. El subcampeonato vale tanto en aquel tiempo como en este tiempo. Lo que ocurre es que hay dos puntos. Una, que los equipos chicos en aquel tiempo no basaban sobre la de ganar el campeonato y después lo demás no contaba nada. Segundo, porque no había marketing, no había ganancia de dinero por un segundo resultado. Aquí vale ese resultado y entonces por eso lo están utilizando. Y tercero, que es fundamental, es que nadie a mí me dijo que Reutemann no servía, que era un segundón, que no era nada en Europa. Solo eso es una mentalidad argentina. No, obviamente. Del perdedor de la calle, que es que no hace nada, pero se cree con poder de juzgar a quienes están jugando la vida. Okay. Y llegar a ser subcampeón para mí es súper importante.
Por eso yo siempre digo que el solo hecho de estar en la Fórmula 1 ya es un logro. Justo. Ni hablemos de ganar un gran premio. ¿Sí? Entonces, ¿sabe lo que pasa? ¿Sabe lo que pasa? Que lamentablemente mucha gente de mi edad, que en su momento discutió por justamente mencionó, sale su campeón, qué sé yo, hoy, me dice, ¿viste qué grande Vettel segundo? Ah, ahora Vettel, de Vettel sí te sirve el del Lore, ¿no? Pero ¿sabes por qué? Porque entonces yo lo digo, a ver, yo no me pongo en la posición del equipo, me pongo en la posición del piloto. Yo creo que los pilotos, obviamente, siempre me quedo con las palabras propias que me dijo Carlos Reutemann. A unos le toca y a otros no. A mí no me tocó. Punto. Después podemos analizar un montón de cosas por qué no le tocó. Ahora, yo muchos hoy en día, es decir, con el tiempo que fue pasando, se fue diciendo... Che, ¿cómo se extraña el Lole? No, ¿sabés lo que se extraña? Era que tenías un tipo que en la Fórmula 1 sabías que te levantabas a mirar la carrera y tenías un argentino largando entre los 10 primeros todos los domingos. Hoy no lo tenemos. Eso estás extrañando. Sí. ¿Entendés? Sí, estoy de acuerdo. Sí. ¿Sabes? Porque todos los que fueron amagaron. Entonces, imagínate vos, el otro día justamente Diego Sorrero en su programa ponía a Ricardo Zunino. Ricardo Zunino más de una vez terminó séptimo. Y uno dice, pero no entró en los puntos. Claro, porque en aquella época se sumaba hasta el 6. Hoy aplaudimos a Checo Pérez, a Alonso y a un montón de pilotos porque terminan séptimo. ¿Se dan cuenta la diferencia de la estadística? 10 pilotos están sumando, en aquel tiempo no obviamente, sumaban. Y bueno. Y después hay otra cosa, que te enganchás una carrera por casualidad y te ganaste 20 puntos. Como obvio. El año pasado, antes, con 7, con 6 puntos el primer el ganador... Y hacer 20 puntos era una cosa imposible. O sea que estamos evaluando, estamos dando igual valor ahora que antes, cuando en realidad es completamente distinto el sistema. Imagínense lo que sería si hoy sumarían nada más que los 6 primeros. Sí, ¿cuántos se quedan afuera? No cobra nadie. Sí, sí. Bueno, gente... damos por finalizado el programa de hoy. La porra no la tenemos, pero creo que gané yo la porra del lunes pasado. Yo dije que ganaba Vettel, segundo Bottas y tercero Kimi, ¿no? Sí, claro. La tiene Andrés. La tiene Andrés, vamos a tener que esperar hasta el lunes que viene, entonces para saber quién ganó, pero bueno. Creo que... Si no es así, alguien se equivocó al anotarlo. Sí, seguro. Igualmente la pole creo que no la agarró nadie, porque todos creo que dijeron que Hamilton, así que creo que nadie la agarró. O a lo sumo que dijo Vettel, nadie la agarró tampoco, porque nadie esperaba que esté Bottas en la pole. Así que bueno, nada, quedará para sacarnos de las dudas el lunes próximo. Buenas noches a todos, gracias por estar ahí, gracias Bea, gracias José, gracias Steffi, gracias Enrique una vez más, gracias Juancito, y bueno Enrique, el lunes que viene la previa de Abu Dhabi, podemos llegar a seguir con este tema que es apasionante, ¿no? Ver el tema de por qué se festeja un campeonato, José, la verdad que es un tema interesante para explayarse mucho más. El lunes voy a estar en Argentina, así que no sé si voy a estar en conexión, este es el problema. Bueno, intentaremos, si no de última... Pero veo si puedo encontrar una conexión, entonces, porque va a ser a las 7 de la tarde más fácil para mí que acá. Sí, obvio, exactamente. Gracias a todos ustedes y por ahí, si me excedo en tratar de explicar, quizás o me hago las cosas muy largas o quizás... No hay interfiero. Problema, Enrique, hoy estuvo muy buena la explicación, justamente de las baterías y demás. Y lo que necesito es decir lo más que puedo, porque si no la gente se queda con la mitad. Enrique, una preguntita. En un momento se habló de un equipo que podría llegar a entrar en el futuro de la Fórmula 1. ¿Se sabe algo respecto a eso? Al momento hay una situación, como digo, bastante, bastante complicada, y están tratando de ver cómo se puede resolver esta parte económica con los equipos y ver si los equipos aceptan también esa reducción por caída de entradas, así que al momento pidieron que esperemos un poco. O sea que si se reducen los costos, sí puede entrar un equipo externo a la actual parrilla, ¿no? No. Si, al revés. Si realmente los equipos aceptan condiciones que no se sabe si la van a aceptar,
es lo que realmente recién se puede empezar a pensar. Y después hay otra cosa fundamental: hay que ver qué equipos no parten el año que viene, qué número de equipos quizás no partan el año que viene. Entonces esto condiciona también la situación para el 2019. Epa. Porque ya a partir del año que viene no es posible. Pero, porque, Enrique, ¿se puede reducir entonces los equipos para el próximo año? Bueno, depende la situación económica, porque hay equipos que están en una situación económica bastante complicada. Hay equipos que tienen problemas también, que su presidente o su director principal está en una situación legal complicada. Hay una situación de un momento no tan fácil, que tiene que encontrar una estabilidad de sistema y resolución de volver a encontrar con el sistema estable como era en el tiempo de Eccleston, con este tiempo que necesitan existir un acuerdo entre los equipos y el nuevo grupo de que dirige la FOM. Así que todavía hay condiciones que se deben resolver para poder dar los pasos siguientes, pero son condicionados también a cómo son las situaciones económicas de los pilotos, de los equipos. Y muchos de los equipos están dependiendo hoy del capital que le estaba dando Eccleston. Si ese capital que entra por año es más chico, es como dije yo, ya se pone en que tenés tres cosas fundamentales que tenés que pagar. Son construir el automóvil, pagar el sueldo a la gente y pagar los impuestos a la nación donde están participando. Lo demás es una cosa secundaria. El resultado es una cosa secundaria. Lo fundamental, no hay resultado si no hay un equipo que termine el auto en tiempo y vaya a correr. O no va a haber equipos si no pueden pagar los sueldos a los empleados. Entonces, estas son cosas que tienen que estar resueltas en función de los costos, porque la realidad es que los costos se fueron a las nubes. Pero eso pasa siempre cuando entran las grandes compañías, pero las grandes compañías entran, elevan completamente el presupuesto y después en 2 años en 2 años se te van, como se fueron tantos de la Fórmula 1. Y que fábricas de Fórmula 1 y también se fueron de la LMP1. Así que te queda una categoría que, si Toyota por alguna razón decide no presentarse el año que viene, LMP1 cae dramáticamente y habría que ver si va a seguir corriendo. Es lo mismo que pasó con la GT1 y la GT2 con los autos de super especiales. Yo estaba trabajando con el proyecto Ford, que era el Ford GT, que en Argentina participó y terminó segundo en las dos carreras que corrió, y que se decidieron cortarlo, lo terminaron, y al GT3 le llamaron GT1. Y si esto sigue esta línea, puede llegar a pasar que el LMP2 se transforme en un LMP1, porque los presupuestos para el MP2 están alrededor de los 4 o 5 millones, para el MP1 están alrededor de los 100 y 150 millones. Así que se tienen que dar cuenta que la base de todo el problema, de todo lo que la gente no hable, los periodistas no hablan, porque no lo conocen, porque no están en el tema, y ninguno se los dice, es el problema financiero, que está por encima de todo resultado en pista. Y especialmente en este momento, con este tipo de reglamentos, que son tan estrictos, que no dan libertad de creatividad, no puede hoy aparecer un Gordon Murray, entonces no, perdón, un Gordon Murray o especialmente un Colin Chapman, que creaban un automóvil que revolucionaba la categoría. Hoy lo tiene Red Bull, pero en aquel momento eran todos motores Cosworth. Claro. Hoy los motores, no hay un motor donde decimos, bueno, el que trabaje mejor desarrolla. Hoy es el que trabaja mejor en el motor, y trabajar el motor cuesta muchísimo desarrollar un motor que funcione. Si no, porque en Ferrari no son tontos, en Renault no son tontos, ganaron campeonatos, todo. Lo que pasa que, ni tampoco en Honda, lo que pasa que el nivel de desarrollo que levantó Mercedes, hoy los otros, teniendo el mismo dinero o más dinero como tiene Ferrari, no pueden llegar a resolver ciertos problemas técnicos que condicionan un resultado. Porque si la potencia este año fuera similar entre Ferrari y estabilidad, o sea, que, ¿cómo se llama?, resistencia mecánica
y potencia de Mercedes fuera igual que el de Ferrari, Ferrari le ganaba el campeonato por eficiencia del automóvil, del chasis, por la mayor carga dinámica y mayor eficiencia del auto. Pero cuando se tienen roturas, que la bujía, que el coso, que el otro, que entonces después atacan el piloto, pero el piloto ya parte sabiendo que tiene el auto más lento, tiene que jugar porque sabe que si se le escapan en la primera curva, termina segundo, tranquilo, segundo, tercero. Pero no, y entonces se hacen todas las carreras a la primera curva, para ver quién llega primero a tratar de luchar. Pero ¿dónde fue en la carrera que Hamilton pasó a, creo que fue en Estados Unidos, pasó a Vettel como si no estaba, o sea, lo pasó en la recta y como si no estaba, o sea, y era el que estaba primero en carrera en ese momento, y era un Ferrari. Así que esto es fundamental, que hay que llegar a entender que la parte económica es muy muy importante, pero también una vez que consigues la parte económica vas a luchar para tener la parte técnica. Pero si no tenés la parte económica, la parte técnica no existe. Y la diferencia económica entre los budgets de los grandes pilotos, de los grandes equipos basados en reglamentos tan rígidos, hace que haya dos categorías en la misma categoría, que lo define el budget. Claro. Es muy fácil. La gente no lo entiende, pero es muy, muy fácil. Excelente explicación, Enrique. Bueno, gente, nos despedimos. Te digo esto y termino. Hay una frase que todo el mundo dice, la Fórmula 1 es muy difícil, nadie la entiende. No, la Fórmula 1 es el sistema más real que existe y el más fácil de todo. ¿Por qué? El que va, gana, el que no va, no gana. En la calle, como está trabajando al 30, 40, 50% del potencial de cada cosa que estás haciendo, mentir te ayuda a engañar gente. Pero cuando bajan la bandera, las mentiras se terminaron. Y esto es un sistema como estar viviendo y caminando siempre en el borde del precipicio. El que se cae y el que tiene capacidad y el que para vivir en el borde del precipicio, que es el ganador. El otro que se cayó porque se arriesgó y no le sirvió, y el otro que nunca va a ver lo que pasa en el precipicio porque tiene miedo y está por detrás. Esto es exactamente lo que pasa en las carreras de auto hoy. Gracias y perdón por hacerlo tan largo. No hay problema, Enrique, pero fue una muy buena explicación. Buenas noches a todos y nada, nos vemos el lunes que viene si Dios quiere. Gracias, abrazo. Un abrazo. Gracias.